Y bienvenido a este tutorial en el cual te voy a guiar en los sencillos pasos que debes seguir para hacer tu registro en Arvistar 2.0 de manera correcta. Bien, la persona que te debe haber hablado de Arvistar, te debe haber contado sus detalles, los diferentes productos, y quiero yo explicarte en este tutorial cómo seguir los pasos de manera correcta para que no cometas ningún error en tu registro. Vas a darte cuenta que es algo muy sencillo, pero puedo ahorrarte mucho trabajo con este tutorial. La persona que te debe haber hablado de arvistar te debe haber facilitado su eh, Affiliate Token, es decir, ese link en el cual eh, él está recomendándote a la empresa y tú, por lo tanto, estás eh, conociendo y registrándote en la empresa gracias a él. Lo que tienes que hacer es abrir un navegador, una página nueva de internet, eh, dependiendo del que utilices. Mi recomendación es Google Chrome, y vas a pegar el link que este, este cliente, este afiliado, te haya facilitado. Bien, vas a darte cuenta que el formulario de registro es muy sencillo y voy a ir detallándote los puntos que tienes que ir realizando. Primero de todo, nos pregunta si somos una persona individual o si somos una institución, es decir, si somos una empresa, ya que puedes realizar también el registro y tener una cuenta a nombre de empresa. Nos va a pedir el nombre, los apellidos, tanto el primero como el segundo, el username que deseamos tener en nuestra plataforma, eh, importante, el sponsor referral code. Es el mismo código en el cual aparece en el link que nos ha facilitado esta persona que nos ha recomendado Arvistar 2.0. Asegúrate que sea el que te ha enviado este amigo o conocido tuyo. Nos va a pedir la fecha de nacimiento, el documento nacional de identidad o el pasaporte, la nacionalidad. El correo y una contraseña que vas a elegir para poder acceder dentro de tu plataforma. Si nos desplazamos hacia abajo, te va a decir que si estás o no estás de acuerdo con los términos y condiciones, que de hecho te recomiendo que cliques y que te leas cuáles son los términos y condiciones de Arvistar 2.0. Una vez tengas tus datos correctamente añadidos, vamos a clicar en Sync up. Vemos que nos dice que nuestra cuenta se ha eh, Registrado con éxito y por lo tanto ya podemos hacer eh, la entrada dentro de eh, nuestra plataforma. Vamos a indicar nuestro correo y contraseña en el cual hemos eh, rellenado en el formulario y vamos a clicar en Sync In. Bien, cuando entres por primera vez a tu plataforma vas a ver que te aparece este mensaje en el centro de la pantalla. Esto viene a decirte que es importante realizar el KIC, es decir, eh, em, darte a conocer como cliente. En el caso de que utilices algunos de los productos de Arvistar, como por ejemplo el Community Bot, o que por ejemplo eh, quieras desarrollar organización y por lo tanto eh, ser retribuido en comisiones cuando refieras a otros clientes, es importante que tengas de manera obligatoria el KIC. Si eres un cliente que únicamente quiere comprar un software y hacer uso de él y tener ganancias pasivas, tampoco es necesario. No obstante, yo te recomiendo que eh, sea cual sea el producto que vas a comprar o que vas a adquirir, que realices tu KIC de manera correcta. Aquí simplemente te va a aparecer, eh, como digo, en este cuadradito. Eh, si clicas en el tutorial vas a poder ver cómo se rellena el tutorial o si no puedes seguir los pasos que yo te voy a indicar a continuación. Simplemente vamos a clicar en la pestaña de OK para que nos dirija directamente al, al apartado en el cual vamos a ir rellenando todos nuestros datos y ampliando más información de la cual dimos en el, en el formulario. Bien, vamos a darnos cuenta que nos pide datos de identidad, como sería el nombre, serían los apellidos. Es importante que pongas tus datos tal y como aparecen en el documento que vas a facilitar eh, a la hora de subir tus documentos. Es decir, que no te, no te olvides de nada, que no cambies nombres ni te dejes ningún apellido, porque nuestro equipo de KIC va a verificar exactamente cómo aparezca en tu documento nacional o en tu pasaporte, ya que puedes utilizar cualquiera de los dos. Te pide nombre, te pide los apellidos, te pide la, la nacionalidad, la fecha de nacimiento la dirección en la cual tú, eh, cuál es tu domicilio, eh, en el caso de que tenga una dirección adicional o que se pueda agregar algo adicional a tu dirección eh, normal, tu ciudad, el estado, el código postal, el país, también nos pide el teléfono y luego nos va a solicitar ya la documentación en la cual queremos subir, si queremos subir el documento nacional de identidad o por si lo contrario queremos subir el pasaporte, eso va a depender de lo que tú quieras elegir. En cualquier caso... Vamos a elegir el documento nacional de identidad para hacer este ejemplo. Por lo tanto, vamos a subir tanto la primera cara del documento como la segunda cara del documento. Bien, vamos a indicar el número del documento, la fecha de caducidad. Súper importante que concuerde o que sea igual a la que tiene en el, en el documento nacional de identidad. Es muy posible que en algunos países no aparezca esta fecha. No hay ningún tipo de problema. Puede poner una fecha en el tiempo o simplemente escribiendo a support@arvistar.com y le indicarán cómo tiene que eh, realizarlo. Y luego un cuestionario de preguntas también muy muy sencillo nos va a preguntar si estamos actuando por propia cuenta o estamos eh, gestionando la cuenta de Arvistar de un tercero. Si fuera el caso tenemos que indicar eh, la persona o la cuenta que estamos gestionando. Si es nuestra propia cuenta, es decir nosotros nos estamos registrando y vamos a gestionar nuestra cuenta de Arvistar, únicamente clicar en el primer apartado que dice por cuenta y nombre propios. Nos pregunta también una descripción detallada aproximadamente de lo que nos eh, dedicamos. Tampoco hay que ser muy explícito si eres inversor, si eres empresario, si eres trabajador por cuenta ajena, eh, un poco lo que tú quieras detallar. La ocupación, si trabajas para ti o si por lo contrario trabajas para una empresa y qué tipo de empresa. Si has desempeñado algún cargo político. Nos preguntará también aproximadamente los ingresos anuales que podemos llegar a tener. Esto es por un tema de eh, legalidad. Arvistar 2.0 cumple con la ley y por lo tanto también con toda la investigación contra el blanqueo de capitales. Detalles de los fondos que normalmente solemos tener, si es de salarios, si es de inversiones, si es de otros, etcétera. Y por último, nos va a pedir que eh, cliquemos y que declaremos eh, de manera online y digital, que si sí estamos de acuerdo con todos estos siguientes apartados. Así que es importante eh, ser una persona eh, totalmente correcta y legítima y entender que se está registrando en una empresa totalmente lícita. Una vez tengamos todos nuestros datos rellenados. Y hayamos subido también las imágenes de nuestro documento nacional. Eh, vamos a desplazar hacia abajo y clicar donde dice enviar para su revisión. Aproximadamente entre unas 48 horas es muy posible que el equipo de KIC tenga ya su cuenta verificada. Tengo que recordarles que hay algunos países, como por ejemplo eh, Estados Unidos, que por temas de ley, eh, no pueden acceder a algunos de los productos de Arvistar 2.0 y tampoco podrían recomendar a terceros. Así que si te encuentras en uno de estos países, pero tienes nacionalidad de otro país, es recomendable que pongas la nacionalidad que tengas de, otra, eh, de otro lugar. Dicho esto, vamos a clicar en enviar para su revisión. Vamos a ver que en la parte inferior derecha de la pantalla nos dice que hasta ha subido de manera correcta. También vemos un, un mensaje donde dice que el equipo de soporte actualmente pues, está revisando el perfil y que nos van a informar por este mismo medio, es decir, en nuestra propia plataforma nos va a salir un mensaje cuando ya esté realizado de manera correcta nuestro KIC. Mientras estamos esperando que nuestro KIC esté validado de manera eh, correcta y por lo tanto tengamos toda nuestra plataforma a full, es decir, que podamos utilizar todas las diferentes vertientes que nos, que nos brinda. Os voy a hacer un pequeño, un breve paseo por los diferentes apartados que nos podemos encontrar en el menú. Primero de todo nos encontramos en el apartado de user. En este apartado pues vamos a tener nuestro perfil, que es allá donde vamos a indicar eh, algunas de las funciones, como por ejemplo eh, si queremos poner nuestra billetera, cosa que es totalmente opcional, porque si tú eres un cliente que únicamente quieres un software, no vas a necesitar esta billetera e, indi e indicarla. Pero si por lo contrario quieres acceder al, al producto de Community Bot o que quieres desarrollar organización, te recomiendo que pongas tu billetera para que de ese modo los sábados puedas cobrar las comisiones que te pertocan. Identidad, que es donde hemos hecho el KIC, logout para salir de nuestra plataforma. Luego nos encontramos el dashboard, que es la pantalla que vemos eh, en primera página. Aquí vamos a ver una pequeña idea de todo lo que sucede en nuestro proyecto a primera vista. Es decir, podemos ver los porcentajes eh, diarios, semanales y mensuales que está ofreciendo uno de los productos de Arbistar 2.0. Vemos eh, la, las diferentes personas o el número de personas, mejor dicho, que tenemos en nuestra organización. Vemos en el caso de tener aportación en el Community Bot la cantidad que tenemos. Es decir, vemos diferente información eh, de primera mano que nos viene muy bien a simple vista. Vamos a encontrarnos diferentes apartados, como el apartado de My Bonuses. Este apartado vamos a ver. Diferentes bonus que nos ofrece la compañía en el caso de desarrollar organización, el apartado de productos, que es allá donde vamos a dirigirnos en pocos minutos para poder realizar una compra de algún producto o una aportación en el caso de que queramos optar por el Community Bot. My License, aquí veremos todas aquellas licencias que tengamos adquiridas. My Finance, es decir, nuestras finanzas, eh, cuando generamos comisiones, ya sea por la recomendación de un cliente o por nuestras comisiones propias, en el caso de tener CommunityBot, Withdraw, si queremos realizar un retiro eh, una vez pasados los 60 días, tal y como indican las políticas y procedimientos y que espero que tu patrocinador te haya explicado. Community Bot, vamos a ver también My Network, que es allá donde queremos ver las diferentes personas en los diferentes niveles que tenemos en nuestra organización. Official Presentation, es decir, esas presentaciones en las cuales tú puedes informarte o puedes enviar a, otra, a una tercera persona para que conozca Arvistar. Mi mapa, en el caso de que desarrolles su organización, vas a poder ver en qué lugares, en qué países se encuentran los diferentes clientes y, y que forman tu organización el acceso al personal bot, en el caso que quieras comprar la Arby Pay card lo podrías realizar desde este apartado y también nos encontramos para poder salir. En este módulo lo que vamos a realizar es una compra, es decir, vamos a dirigirnos al apartado de products, vamos a ver los diferentes productos que nos podemos encontrar en Arbistar. Por un lado tenemos el Community Bot, que es ese bot comunitario que gestiona la empresa y que genera rendimientos todos los días. Te recomiendo que hables con la persona que te ha facilitado este vídeo y que te explique cuáles son las condiciones o, 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 o qué tipo de rendimiento se puede llegar a generar, qué días son los días de pago, etcétera, etcétera. Vamos a poder ver los diferentes bots, tanto el Pipster, Pipster Plus, Goldbuster, Trailer Bot. Son bots que están funcionando de manera muy bien en el mercado del Forex y que de una manera pasiva pueden darte rendimientos. En tus cuentas personales que tengas en los diferentes o que tengas en el diferente broker, ya sea el broker amigo de Arvistar 2.0 o en el broker que tú decidas. La recomendación, sin duda, es el broker amigo de Arvistar 2.0, porque adicionalmente te puede ofrecer otro tipo de ganancias muy suculentas. En este ejemplo vamos a realizar una compra o una aportación, mejor dicho, en el producto de Community Bot. Bien, vamos a seleccionar el apartado de Community Bot. Vamos a clicar en comprar. Aquí nos aparecen los términos y condiciones que ofrece este singular producto. Te recomiendo que te los leas detenidamente para estar totalmente de acuerdo con lo que estás pactando con la empresa Arvistar 2.0. Vamos a clicar en pagar con Arvistar Pay. Una vez lo hayamos leído y hayamos entendido todas las condiciones y lo que nos puede brindar este producto, vamos a clicar. Nos aparece este cuadradito en el cual nos indica o nos solicita que indiquemos la cantidad la cual queremos aportar en el community bot. Como mínimo podemos aportar 0,10 bitcoin y podemos eh, aportar hasta un máximo de 5 bitcoin. Si tú hoy haces una aportación de 2 bitcoins, por ejemplo, y de aquí una semana o de aquí un mes quieres volver a hacer otra aportación, como máximo tu cuenta va a, alger, va a albergar un máximo de 5 bitcoin. Es decir, que en esa segunda aportación... Únicamente vas a poder hacer como límite esos tres bitcoins restantes que te queden. En este ejemplo vamos a clicar que queremos aportar 0,1 bitcoin. Vamos a clicar en comprar. Aquí nos aparece un mensaje informativo en el cual nos dice eh, cómo debe verse eh, la imagen, eh, digamos, eh, la confirmación una vez hayamos realizado eh, el pago. Es simplemente informativo. Vamos a clicar arriba donde nos aparece este link, esta, esta invoice, esta orden. Vamos a clicar, vamos a ver que nos, nos aparece otra, otra ventana de navegador y nos facilita un código QR. Tenemos aproximadamente unos 120 minutos para realizar esta compra código QR. Mi recomendación es que se utilice una billetera, nunca se haga un pago desde un exchange. Y también mi recomendación es que se utilice una billetera como por ejemplo Mycelium o Bitpay. Eh, existen diferentes billeteras en el mercado como Wirex o como Coinbase, como Together. Eh, no es que sean malas billeteras, simplemente mi recomendación es eh, Mycelium o BitPay o alguna otra, pero siempre y cuando que tú tengas el control de tus llaves privadas. Además, eh, las que estoy mencionando, Mycelium o BitPay, te ofrecen eh, que cuando tú enfocas un código QR, no únicamente te están mostrando la billetera, sino que también la cantidad a la cual tienes que enviar, y por lo tanto no tienes que estar contando y descontando los fees que tienes que aportar. Voy a abrir alguna de las billeteras para realizar este pago, tal y como os muestro en pantalla. En este caso voy a utilizar BitPay porque es la que tengo preparada para mostraros. Voy a clicar en enviar. Voy a clicar en la opción de que se vea el código QR en la pantalla. Y voy a enfocar directamente en el código QR. Vemos que automáticamente me ha detectado eh, este código QR, me dice la cantidad que tengo que enviar y también me ha detectado la billetera a la cual quiero enviar. Así que lo que voy a hacer es deslizar para enviar. Creando transacción, enviando 01, exactamente es lo que, lo que indica esta orden de pago. Voy a clicar en confirmar, enviando transacción, pago enviado. Vamos a ver que a continuación en la pantalla ya también ha cambiado ese, ese recuadro informativo que nos explicaba en la pantalla anterior vemos que nos indica de la misma manera como eh, nos estaba indicando, es decir, que tenemos el pago realizado de manera correcta. Únicamente tenemos que esperar eh, unos minutos, lo que tarde como mínimo la red blockchain son 10 minutos, pero vamos a esperar unos minutitos para que se nos valide y podamos ya ver nuestra aportación en nuestra plataforma. Una vez hayan, pasando, hayan pasado unos minutos, podemos dirigirnos al apartado de My Finance y vamos a darnos cuenta que ya estaría nuestra aportación realizada. Nos aparece la cantidad que nosotros enviamos menos el 1%, que es el coste que cobran desde Arvistar Pay por todas las gestiones de eh, estructuración de operaciones. Eh, siempre hay un fee de transacción, que eso cobra la red blockchain, pero ese 1% lo cobra la Arvistar Pay por todos los costes operacionales que tiene. Dicho esto, eh, como digo, tenemos que esperar como mínimo 10 minutos, que es lo que tarda una transacción blockchain. A veces se puede llegar a alargar una, dos, tres horas. Si en el caso de que hayan pasado unas 6 horas o 24 horas, para estar más tranquilo, y todavía no se aparezca tu aportación, eh, te recomiendo que escribas a support@arbistar.com y aportando el hash ellos te van a decir si es que tal vez enviaste mal la transacción, si enviaste sin el fee, enviaste de más o por qué motivo no se puede ver esa aportación. Pero sin lugar a dudas ellos te lo van a resolver de manera súper correcta. En el caso de que hayas comprado una licencia, lo vas a poder ver en el apartado My License, es en este apartado. Como digo, cuando realizas una compra, ya sea de Community Bot o sea de alguno de los softwares, el procedimiento es exactamente igual, vas a clicar a comprar y seguir los pasos que te dice la plataforma. La única diferencia es que cuando compramos un software cuando hemos realizado el pago, la plataforma Arvistar 2.0 nos manda las siguientes indicaciones que tenemos que realizar para la instalación de nuestro software y las diferentes eh, operaciones que tenemos que hacer para poder empezar a generar ingresos desde nuestras cuentas personales. Dicho esto, ya tendríamos hecha nuestra aportación y lo único que tendríamos que hacer es esperar al siguiente sábado para que esa aportación nos, iba, nos, sur, nos, nos suba. A contribución activa. De ese modo empezaría a generar rendimientos diariamente y cada sábado podríamos tener ganancias en nuestra billetera o, por lo contrario, si quisiéramos hacer un compounding Para realizar dicha operación nos dirigimos a User, Perfil. Aquí vamos a ver que podemos indicar la billetera Bitcoin, podemos eh, facilitar o podemos activar nuestro código 2fa que te recomiendo encarecidamente que lo hagas para poderle dar más seguridad a tu billetera, a tu plataforma. Y también vamos a poder decidir si queremos poner el botón en rojo y por lo tanto decirle a la plataforma que nos envíe nuestras comisiones, nuestras ganancias, ya sean por el plan amigo o por nuestras propias aportaciones a nuestra billetera todos los sábados, o si por lo contrario lo dejamos en verde y le estamos diciendo al sistema. Que quiere que nos haga compounding, es decir, esa reinversión y por lo tanto ir haciendo más elevada nuestra eh, aportación. En el caso que quieras eh, añadir tu billetera y activar el código 2FA, que vuelvo a repetirte, es eh, muy importante para, para darle mayor seguridad a tu plataforma, lo que te recomiendo es que utilices eh, una aplicación eh, que se llama Authentificator de Google. Existen otras en el mercado como Auti eh, o algunas más, cualquiera de ellas son válidas, pero es importante que utilices este mecanismo de seguridad ya hemos indicado la billetera la cual queremos que se nos haga las, los retiros todos los sábados o en el caso de hacer un withdraw cuando tengamos los fondos desbloqueados y lo que vamos a hacer es, eh, como os muestro en pantalla vamos a memorizar un nuevo código QR vamos a clicar en escanear código vamos a enfocar este código QR de tal modo que ya nos aparezca en pantalla de nuestro eh, smartphone vamos a clicar Aquí debajo el código que nos está solicitando sería el 84. Vamos a esperar al siguiente código. 071177. Y vamos a clicar en validar y guardar perfil. Vamos a ver en la parte inferior de la derecha que ya estaría realizado de manera correcto nuestro Google Authentificator. Si en el caso de que salimos y volvemos a entrar, vamos a darnos cuenta que ya no nos aparece el código QR, por lo tanto está memorizado de manera correcta. Siempre que queramos hacer un cambio, ya sea de billetera o sea un cambio en la elección de lo que queremos hacer con nuestros fondos los sábados, deberíamos indicar el código QR que nos aparece, que hemos memorizado en nuestro smartphone y clicar en validar para hacer dichos cambios. Bien, espero que te hayas podido registrar de manera correcta, que hayas seguido estos sencillos pasos. Como digo, existen muchas más cuestiones que eh, sería importante que siguieras los eh, canales oficiales de la empresa Arvistar 2.0 y que hables con la, per la persona que te facilitó este vídeo para poder empaparte y entender mucho más la magnitud de este gran proyecto. Un saludo y éxito.